¡Hola! Bienvenidos en este nuevo vídeo de Un Papá Fotógrafo. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes cuando nos ponemos a hacer retratos de nuestros hijos. Bueno, en realidad son dos temas muy importantes siempre que nos ponemos a sacar fotos. Porque hoy vamos a hablar de composición fotográfica y de iluminación. Pues sí, esto que veis aquí no es que no me currao bien el encuadre. Todo lo contrario, adrede quiero que aparezca para que veas lo importante que es iluminar tu escena, iluminar tu sujeto, ¿vale? Así que vamos a ver cómo iluminar nuestro sujeto y cómo mejorar la composición fotográfica. Te voy a ilustrar dos escenarios muy frecuentes, muy comunes, cuando un padre se suele poner o una madre se suele poner a sacar fotos de sus hijos y no cuida, no está muy pendiente de la composición y de la iluminación. O sea que voy a hacer adrede muchos errores, por así decir, fotográficos, y luego vamos a ver cómo mejorar la situación. Lo más habitual cuando sacamos fotos a nuestro bebé es utilizar o bien una alfombra en el suelo o, si no, más cómodo, en una cama. Pues vamos a utilizar una cama para este propósito, ¿vale? Entonces vamos a poner nuestro bebé aquí. Sí, ¿verdad? ¡Uy! Estamos con la dentición, llenos de babas. Y lo que vamos a hacer es sacarle fotos a nuestro bebé aquí en la cama. Así. Vale. Hola, Leo. Leo. Vale. Como te decía, esto es lo más habitual. Estoy enfatizando, realmente estoy haciendo muchísimos errores fotográficamente, pero para ilustrarte este concepto. Lo primero es que no podemos, ven aquí mi amor, lo primero es que no podemos utilizar para nuestros retratos como fuente de luz una luz dura como la del techo. Esta no favorece para nada los retratos, ya lo has visto. Porque ocurre una cosa, cuando sacamos fotos a nuestros hijos, a nuestro bebé, pues nos quedamos embobados mirando la carita y lo bonito que es. Y eso como padre es muy bonito y es muy tierno, pero como fotógrafos no lo podemos aceptar. Tenemos que cuidar mucho más la iluminación. Vale, he bajado la persiana adrede porque quería simular una situación en plan tarde de diciembre donde no hay casi luz ya, o una sesión de fotos nocturna, o en una habitación donde no hay una gran ventana. Pero vamos a simular ahora otro ejemplo, otra circunstancia donde, por ejemplo, es de día, aprovechamos la luz de la ventana. Vamos a corregir un poco la exposición aquí de la cámara que nos está grabando. Segunda circunstancia. Vamos a poner nuestro bebé aquí y pongamos, por ejemplo, que la geografía de nuestra habitación nos obliga a sacar, o bueno, nos induce a ponernos en una situación tal que así, ¿vale? Entonces yo me dispondré a sacar mis fotos así. La verdad es que son bonitas. Hombre, sin duda, este tipo de iluminación es mejor. Es mejor porque ya no es una luz dura que ilumina verticalmente tu sujeto, lo cual está fatal. Pero bueno, una situación donde la luz llega por detrás a tu sujeto, o sea, en dirección contraria a la dirección de la cámara, del fotógrafo, pues se llama en fotografía contraluz. No es, es una luz muy interesante, pero no es lo más indicado para este tipo de retratos. Aquí hay una pequeña trampa, o sea, o mejor aún, hay una pequeña ventaja de sacar las fotos en contraluz. Digamos que el ejemplo no me ha salido todo lo bien que esperaba, porque yo tengo esa pared blanca de ahí. ¿A dónde vas, bajete? Yo tengo esa pared blanca de ahí donde la luz se rebota y acaba por iluminar un poco a mi sujeto.
Y entonces, claro, esto hace que la contraluz no sea tan fuerte y mi sujeto no salga tan subexpuesto. Así que la foto al final no ha salido ni tan mal. De hecho, casi me gusta, ¿vale? Pero porque tú eres guapísimo, no por otra cosa, ¿eh? Bueno, estas son dos problemáticas o dos situaciones muy frecuentes y muy habituales. Vamos a ver ahora cómo podemos mejorar todo este tema. También hay otro punto que no te he comentado. Por ejemplo, no es solo un tema de iluminación, sino también es un problema de composición. Lo que no podemos aceptar, por muy bonito que sea nuestro dormitorio, es tener en un retrato un fondo un poco así desordenado. Con desordenado no me refiero a que haya juguetes desparramados. Me refiero a que estos cojines y... A ver, sí, es cierto, recrean un poco el ambiente, pero en los primeros retratos que te enseñé, pues no mejoran la fotografía. Lo que hacen es estorbar un poco, distraer la atención de lo que es tu lo importante, o sea, tu sujeto. ¿Vale? Para esto, lo que vamos a hacer es mejorar nuestra manera de iluminar nuestra foto y mejorar nuestra composición. Tienes que saber que la luz tiene muchas propiedades, ¿vale? Y es muy importante para tu fotografía, para tu retrato. De hecho, fotografiar es una palabra que deriva del griego y quiere decir, literalmente, escribir, dibujar con la luz. O sea que, ya, me pongo pesado. Es que la luz es muy importante y marca la diferencia entre una foto muy bonita y preciosa y una foto, pues, vaya. Entiendo que si queremos inmortalizar y grabar un momento concreto y no tenemos tiempo, cualquier cosa nos vale. Sacamos el móvil y como sea sacamos una foto y no perdemos ese recuerdo. Pero si nos ponemos a hacer fotos y retratos, pues hay que cuidar la luz, ¿vale? Y tampoco es algo muy complicado o muy imposible de hacer. No es algo que solo está al alcance de los profesionales, ¿vale? De eso te voy a explicar cómo mejorar tus fotografías y cómo mejorar tu luz. Porque sacar una foto no es solo darle a un botón. Tienes que estar pendiente de todos estos elementos, pues de la luz, de la composición. Has visto fotos sacadas en mi propio dormitorio con los cojines de fondo. A ver, está bien, entre comillas, porque cada foto es un recuerdo y en esta definición de fotografía, por así decir, cualquier cosa un poco nos vale. Dentro de 20 años me hará ilusión ver una foto, aunque sea fea y haya salido mal. Pero hombre, puesto que la fotografía es un arte visual, tenemos que cuidar mucho este arte visual. Tenemos que cuidar un poco el impacto visual de esta fotografía. Entonces, eso quiere decir que tenemos que mejorar, tenemos que cuidar sobre todo la manera de encuadrar el fondo, lo que es componer una fotografía. Hemos visto dos ejemplos prácticos donde he utilizado adrede la luz del techo, muy mala. ¿Por qué? Primero es una luz dura, que no es lo más apropiado para un retrato, y es una luz con una orientación vertical, que proyecta unas sombras aquí. No es una gran luz, no, para nada. Y en otro caso, bueno, no me ha salido el ejemplo todo lo bien que quería, debido a la estructura, por así decir, de mi dormitorio. Pero vamos, una contraluz, utilizando la luz natural, pues tampoco es lo más indicado, sobre todo en fotografía de bebés. Te repito, en mi caso concreto, debido a la geometría y a la estructura de mi habitación, de mi dormitorio, pues no ha salido ni tan mal, porque la luz entraba por la ventana, iluminaba por detrás mi sujeto, o sea, una contraluz, pero luego se reflejaba en la pared blanca detrás mío, que hacía como un enorme iluminador difusor que acababa por iluminar frontalmente mi sujeto. Hombre, eso ya es una luz más elaborada y aunque no me lo he trabajado yo intencionadamente, sí que es una luz que funciona muy bien. Es como decir, tengo dos fuentes de luz. Una es la ventana en contraluz y la otra es la pared blanca, que es mi iluminador que rellena y acaba por iluminar el rostro de mi sujeto. Pero imaginémonos que no hubiese tenido esa pared blanca detrás o que no hubiese sido blanca esa pared o lo que sea, pues esa foto, ese tipo de iluminación, no es lo más indicado.
Es que todo esto me hace pensar cuando antes empecé a salir con la que es mi mujer ahora, siempre nos solíamos sacar, bueno, entonces no se llamaban selfies, nosotros lo llamábamos un autofoto, cogía la cámara, que era de carrete, y nos sacábamos fotos así. Y daba la casualidad de que casi siempre pues, teníamos el sol a nuestras espaldas y yo la tomaba el pelo a mi mujer y le decía que su gran enemigo era la contraluz. Bueno, después de esta anécdota familiar, te doy un consejo. Saca muchas, muchas fotos, míralas y remíralas y aprende de ellas y a ver por qué te han salido bien y por qué te han salido mal. ¿Qué tipo de iluminación estaba utilizando en una y qué tipo de luz utilizabas en otra? ¿Qué composición has elegido? ¿Cómo has encuadrado tu sujeto? Un poco todo esto. Bueno, esto es lo que he hecho yo cuando empecé en el mundo de la fotografía. En realidad, tú tienes una ventaja. Puedes aprovecharte de mi curso de fotografía para madres y padres y aprender un concentrado de sabiduría y de saber y de trucos y de secretos, que no son secretos, pero son cosas que hay que saber para sacar buenas fotos y puedes aprenderlo ahora de forma más fácil. Es un curso online, puedes aprenderlo desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, cómodamente en tu casa, todas las veces que quieras y ahora lo puedes aprender por módulos, o sea, imaginémonos, me ha gustado, me ha picado la curiosidad sobre el tema de la luz. Pues eliges el módulo de la luz, que es el segundo módulo, y lo compras y lo ves y aprendes sobre todo lo que hace falta saber sobre la luz. ¿Te interesa más sobre temas de composición fotográfica? Pues es el primer módulo y eliges ese. Son 5 módulos, te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo de YouTube aquí abajo y así le puedes echar un vistazo y puedes seguir aprendiendo en poco tiempo lo que yo he conseguido aprender a lo largo de varios años y muchos intentos. Vale, volvemos ahora a nuestros dos ejemplos. ¿Cómo podemos mejorar la iluminación en estos dos escenarios? Vale, te recuerdo en uno donde vamos a utilizar una luz artificial porque a lo mejor es una tarde de invierno, porque tu hijo se ha despertado por la noche, estáis los dos desvelados y quieres hacer una sesión fotográfica porque no tienes una gran ventana o es una ventana que da un patio. Bueno, la razón que sea que te obliga a tener que utilizar una iluminación artificial. Lo primero, nunca uses el flash frontal de tu cámara. Siempre intenta utilizar una luz que no sea dura y un iluminador. La verdad es que hoy en día en Amazon puedes conseguir por muy poco dinero, estoy hablando de 20-30 euros, un buen iluminador y que con eso puedes conseguir preciosos retratos. Lo estás viendo ahora mismo. Estos dos son dos iluminadores de luz continua que te valen tanto para fotografía e incluso para vídeo, como puedes ver. Pero bueno, el caso es que utilizando una luz de este tipo, que es una luz suave, consigues un retrato que ya mejora notablemente. No es una luz vertical, es una luz, bueno, tú eliges dónde posicionar la luz y eso es lo que te voy a explicar. En el caso del segundo ejemplo, como te adelanté antes, vamos a utilizar la luz de la que filtra por la ventana, pero que no sea una contraluz, porque bueno, es poco probable que tu habitación o tu dormitorio, el sitio donde te pongas, tenga una estructura como la de mi dormitorio, una gran ventana y una gran pared blanca detrás, ¿vale? Bueno, si tienes esa misma disposición, pues genial, ya sabes que te puede salir bien. Pero vamos, siempre es preferible ponerte o bien con la ventana a tus espaldas o bien con la ventana a tu lado, bueno, a tu derecha o a tu izquierda, lo que tú elijas, ¿vale? Pero vamos, que sea una luz lateral o frontal, no una contraluz que, bueno, es una luz interesante y muy bonita, pero hay que rellenarla, porque si no el sujeto te sale subexpuesto. Este vídeo se va a alargar mucho, pero te quiero enseñar cómo puedes colocar tu iluminación artificial. En el caso que estés utilizando un softbox como este que puedes ver aquí o este que puedes ver aquí, pues quiero que veas cómo puedes colocar un softbox. Y si tienes dos, también cómo puedes colocar los dos y cómo cambia el resultado según cómo dispongas tu luz. Quiero que lo veas porque esto es crucial, es lo que determina una foto como esta que se transforme en una foto como esta. O sea, el niño es el mismo, la cámara es la misma, yo soy el mismo, lo que ha cambiado es la luz. Bueno, y el fondo también. Porque aprovecho y vuelvo a repetir, es muy importante que cuides tu fondo y la manera de encuadrar.
Hay muchos recursos compositivos que puedes aprovechar para que tu fotografía esté más armónica, más agradable de ver y que tenga un mayor impacto visual, ¿vale? También lo que no es tu sujeto en la fotografía es el contexto, el fondo, el espacio negativo, llámalo como quieras, pero vamos, si es un espacio desordenado y lleno de cosas que distraen la atención, eso no mejora tu fotografía, sino que le hace perder importancia a tu retrato, a tu sujeto, empeora un poco tu fotografía y el impacto visual. Vuelvo a darte otra vez los mismos ejemplos. Mira esta foto con todos los cojines y mira esta otra foto con un fondo uniforme. Así que lo primero que te voy a enseñar es cómo en 2 segundos... Bueno, yo lo pongo a cámara rápida y son 2 segundos, pero vamos, será 1 minuto y medio, 2 minutos, cómo puedes mejorar tu fondo y tu situación. Tan solo utilizando dos perchas y una manta. Y una manta bonita, uniforme y que tenga una textura uniforme, que sea muy bonita. Pero bueno, te vale una sábana, te vale una tela, cualquier cosa que aísle tu sujeto y que resalte tu retrato, tu fotografía. ¿Vale? Como te decía, este vídeo se va a alargar demasiado y quiero que lo entiendas y lo saborees todo. Entonces, te voy a poner aquí abajo un enlace en mi blog donde estará la segunda parte de este vídeo, donde puedes aprender cómo colocar tu fuente de luz, sea una, sean dos, y cómo cambia el resultado final, o sea, cuál es el impacto sobre el rostro sobre tu sujeto y cómo varía este tipo de iluminación. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido de él y que tengas ganas de seguir aprendiendo. Recuerda que hay otro vídeo que te espera en mi blog para seguir aprendiendo cómo puedes colocar tus fuentes de luz, tu iluminación y cómo eso afecta a tu retrato final. Vale, si te ha gustado puedes darle a me gusta, puedes compartirlo en tus redes sociales para que mucha más gente aprenda a hacer fotos y a iluminar bien y correctamente sus fotografías, y también puedes suscribirte a mi canal para que así no te pierdas de este modo otros vídeos futuros, ¿vale? Pues un saludo y nos vemos en la segunda parte de este vídeo.